pues el Cata puede ser una persona amigable, social, creo que muy noble y en el aspecto deportivo muy trabajador, comprometido con siempre con lo que tiene, en dónde está parado, pero sobre todo siempre brindándome amistad a la que sé que la persona puede confiar en mí y recíproco, ¿no? Creo que me caracterizo una persona noble y trabajadora en lo deportivo. Soy de Arriaga de Chiapas, originario de Arriaga de Chiapas. Tengo dos hermanas mayores que yo. Mi papá, lamentablemente, cuando tenía yo 8 o 9 años, falleció. En ese lapso yo recuerdo que pues disfruté al máximo estando con él, ir al rancho, porque pues mi papá tenía rancho, tenía ganado y eso nos gustaba mucho a nosotros, bueno, en especial a mí, y él que era siempre, después de mis dos hermanas, que era tener un varón, y me tuvo a mí al último. Disfrutamos a lo mucho, yo me recuerdo de 4 años, porque pues cuando estás chiquito no recuerdas tanto, pero disfruté el momento 4 años con él. Íbamos a peleas de gallo, carrera de caballo, que es lo que más nos gustaba. Mi papá era maestro, era subdirector de una primaria. Y la verdad era un hombre derecho, un hombre leal, y creo que de lo poco tiempo que estuvo de vida aprendí un poquito, ¿no?, de él. Y bueno, me quedé con mi mamá, mis hermanas, mi abuelita. En la secundaria, antes de entrar a la secundaria, mi mamá se va a Tuxtla, la capital, con mis hermanas. Yo decido quedarme en mi pueblo con mi abuela. Es una decisión complicada porque pues, estaba yo chico, tenía yo 10, 11 años, entonces era una decisión complicada. Y me quedo en mi pueblo con mi abuelita. Y mi mamá se va a la capital a trabajar, esa era secretaria. Se van a estudiar mis hermanas y yo me quedo con mi abuela. Entonces, prácticamente casi los 3 años de secundaria me quedo con mi abuela en mi pueblo. Y ahí estoy jugando en el barrio, en las ligas infantiles, juveniles de ahí de mi pueblo. Seleccionado de ahí del pueblo, se quedó campeón a nivel estatal, se fue al nacional. Decido pues, buscar mi camino. Y de ahí salgo a Nanacamilpa, Tlaxcala, 1 año. Estoy ahí en una casa club con un profe, Marco Antonio Rodríguez Pérez. Estamos 1 año ahí. Me voy a Laguna, Oaxaca. Y en Laguna, Oaxaca estoy como unos, yo creo, no mal recuerdo, 3-4 meses en fuerza básica con el profe Edgardo, profe Galo, profe Sergio Roosevelt, te digo todos porque el profe Pulga, todos, te digo todos porque pues todos fueron parte de mi proceso. Entonces vamos a México a jugar un partido con el equipo de tercera, con las reservas, con ese tiempo estaban para prueba para primera A, la segunda división, y estaban todos los técnicos en la tribuna. Y quedamos de esa camada de 22 jugadores, quedamos como 16 jugadores de tercera división. Y posterior pues estoy en un torneo en reservas, y en el segundo torneo fue que subo a primera división y debuto con Isami Raji, que fue el que pues me debutó. Económicamente sí sufríamos, que te digo, cuando estaba mayor yo en tercera, que yo ya ganaba a lo mejor un dinero, había veces que yo no le quería pedir a mi abuela, a mi familia, a mi mamá, aunque ya se me acabara lo del mes porque era poquito, pero como me daban casa, club y hospedaje, pues ya con eso me bastaba, ¿no? Pero a veces que me quedaba sin nada y te necesitabas algo, comprarte un refresco o algo, y a veces me aguantaba para no pedirle a mi familia también. Y gracias a todos ellos me apoyaron y pues a veces me mandaban dinero. Yo en mi mente era jugar fútbol siempre. De hecho, te digo, cuando estuve en Laguna, Oaxaca, estaba yo estudiando en el Cobao, en Matías Romero, y me iba todos los días a las 5:30, 6 de la mañana, entrenábamos a las 7:30. Yo regresaba porque tenía que agarrar 2 combis, y regresaba yo casi 2:30, 3 de la tarde, comía y a las 5 entrenaba con la tercera. Estuve en semestre, prácticamente no aguanté, la verdad. Y fue, ¿por qué? Porque estaban pesados los viajes, estaban pesados. ¿Qué? Hacer tarea, que levantarte otra vez temprano. Estuvo pesado, nada más aguanté un semestre. Y hablé con mi familia, con mi mamá, mis abuelas. Y les dije que pues, que me iba a decidir al fútbol, que era mi pasión, y que si no la hacía y si no cumplía mi sueño, pues ya me dedicaba a la escuela. Y ellos me apoyaron a corta edad, me dijeron que sí. Y gracias a Dios, pues obviamente tienes que trabajarlo, ¿no?, para estarlo. Y ahorita es lo que le digo a mis hijos, ¿sí entiendes? Ahorita, como bien sabes, pues
hemos tomado una decisión de que no hayan venido por tema de sus sueños. Y es algo que me pasó a mí en ese momento. Y yo siempre se los digo a papás, a niños o a, cuando voy a charlas, que siempre el apoyo de los padres es muy importante, o el que lo esté criando, la decisión de sus hijos. ¿Por qué? Porque si tienen algo en mente y un sueño, no se lo quites. Déjalo que lo hagan. Ya después, si no se puede o no se logra, ya lo trabajas o ya lo preparas para lo que quiera hacer él o pretenda hacer, no sé, en conjunto con la familia, ¿no? Obviamente, pues sí nos extrañamos porque pues, nos hablamos, pero creo que nosotros hemos sido fuertes también mentalmente, de que sabemos de que por algo pasan las cosas y por algo nos ha mantenido unidos tanto tiempo como familia, mi esposa, que obviamente a lo mejor si no saben o llegan a saber, yo la conozco desde el kinder a mi esposa. Novios en sí, pero sí, no tan, pero nos gustábamos, éramos las maestras decían que éramos novios y ya nosotros. Secundaria pues nos alejamos, cada quien por su rumbo, ya yo estaba más enfocado en el fútbol y en el atletismo. Y después cuando vuelvo, a los 17 y casi a los 18 años, vuelvo a Arriaga y ya fue cuando la hablo otra vez. Y ya fue que después la vuelvo a ser mi novia. Ya oficial y pues pasa, ya no estamos juntos ya que 17 años, ¿no? Entonces algo que creo que la confianza en familia y la base que hemos mantenido durante tantos años hace también que estemos bien ahorita, ¿sí me entiendes? Que yo le dije a mi esposa, es que ya quiero tener un niño, quiero tener un hijo, y me dijo, sí, yo también. Entonces fue algo de los dos y fue algo de ese destino, ¿sí me entiendes? Que la conozco desde el kinder. Fue algo que no duramos tanto tiempo de novio, fueron meses, pero ya traíamos esa conexión desde niños, que a lo mejor pasa en muchas parejas a nivel mundial, no casualidad, pero pasa, y creo que es algo que pasó con nosotros. Y obviamente ya cuando está nuestro hijo, tener esa responsabilidad como padres y aprender, y creo que él nos ha enseñado mucho pues a vivir la vida diferente como padres, porque es una responsabilidad bastante fuerte, pero muy linda. ¿Por qué? Porque pues, te acostumbras a ser padre. Pues obviamente, gracias a Dios, económicamente en ese momento hasta ahora estamos estables. Pero pues como todo es trabajo y pues tienes que luchar por él. Uno no sabe tu destino y qué tal, a lo mejor, no sé, en ese momento a los 6 meses ya no juegas. Entonces tienes que chambear, seguir trabajando para darle buena vida a tus hijos, ¿no? Siempre he dicho que el trabajo, el día a día, es lo que te puede dar y puede mantenerte durante tantos años, pero en eso van muchas cosas. Que de la mano va la familia, muy importante, el que siempre está al lado, y acá, obviamente, siempre lo he dicho, mi esposa y mis hijos son los primeros que me han mantenido fuerte siempre para trabajar, mentalmente fuerte. Y obviamente detrás está mi familia, mi abuela, que pues, hasta ahorita, gracias a Dios, está viva, tiene 97 años. Mi mamá, que pues, siempre está ahí, mis hermanas. En sí, en general, la familia que saben los que han estado conmigo. Creo que el perseverar, nunca he dejado eso. Siempre he estado firmemente a pesar de caídas, de derrotas, de problemas familiares. Creo que hemos salido muy adelante con eso, con la perseverancia, con que más te caigas, pues mejor te puedes levantar si siempre estás machacando. Eso me ha mantenido, pero sobre todo creo que no perder el piso. Creo que siempre le digo, creo que la humildad va más allá, y creo que si mantienes eso, puedes llegar a donde tú quieras, sea en cualquier profesión, en cualquier profesión. Creo que la humildad es la clave para poder mantenerte, porque puedes ser un gran jugador, puedes ser un crack, pero pues si no tienes eso y te despegas y empiezas a hacer locuras, de un año, 2 años estás fuera del fútbol o andas deambulando por ahí. Entonces ahorita creo que esa es la mentalidad que me ha mantenido durante tantos años y pues hasta ahorita trato de tenerla. Lo más complicado, pues obviamente, el fallecimiento también de mi padre. Muy chico, pues no disfrutar o tener un padre durante tantos años que te dé consejos, que esté ahí al lado, es muy difícil. Y yo trato de dárselo a mis hijos y se los he dicho. Yo creo que nadie sabe, y creo que lo voy a decir por primera vez, el fallecimiento de mi sobrina también, hijo de mi hermana, también me dolió mucho. Y más que nada a nivel deportivo también, pues complicado todo lo que se vivió
Obviamente en mi club, en Cruz Azul, donde estuve antes, pues las finales que se perdieron, las derrotas. Y creo que la alegría, la felicidad es al revés, ¿no? Esos momentos que pasé con mi padre, pues los viví al máximo, los disfruté y trato de recordarlo siempre en mi mente. Toda mi infancia, mi debut. Debut porque es un sueño que yo tenía también y una promesa con mi padre. El casamiento también con mi esposa, mis hijos que nacieron. Creo que eso me da una alegría enorme. Y obviamente todos los triunfos y campeonatos que tuve en Cruz Azul, pues es una alegría enorme porque pues a raíz de eso yo creo que fue grande la espera para conseguir el anhelado campeonato de la liga y nunca desistir, aunque tardó, y lo disfruté al máximo. Y obviamente, actualmente, si no mal recuerdo, también en mi carrera nunca he estado, o a lo mejor un par de veces estuve, como hemos estado ahorita, ¿no? Estar en primer lugar, disfrutar, realmente gracias a Dios metí goles, como a lo mejor no me había pasado tanto en mi carrera. Y creo que ahorita en este momento lo he disfrutado al máximo. Y eso que no estoy junto a mi familia, pero también lo hemos estado disfrutando mucho.